Yo te voy a Sí. contar la historia de lo que yo hice aquí para comparar con lo que está pasando allá. Esa es la mejor forma de entender el panorama. Buenísimo. At Tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from Tintaleo.com. La observación electoral nacional e internacional es uno de los componentes necesarios de la legitimidad de elecciones en democracias inmaduras o en procesos de construcción, o bien en coyunturas críticas. Si las elecciones son libres y justas, los gobiernos no deberían oponerse a ellas. En contraste, los regímenes autoritarios la limitan y hasta la prohíben para impedir que se conozcan las irregularidades. La observación electoral puede considerarse como una señal de compromiso de largo plazo con la transparencia, elecciones libres y justas y el ejercicio pleno de los derechos políticos. El 28 de julio próximo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela en condiciones nada transparentes y menos aún justas. ¿Cuál es la observación internacional que acompañará el proceso? Solo los amigos del régimen que ha inhabilitado a candidatos y que en los últimos 12 días ha encarcelado a más de un centenar de dirigentes políticos y miembros de comando de campaña de la oposición, cuyo candidato es Edmundo González Urrutia, con el decidido apoyo de la líder nacional María Corina Machado. Para hablar de este tema, nos vamos a conectar de inmediato con Luis Núñez. Él es experto en gobernabilidad y sistemas electorales. Está radicado en Perú, pero es venezolano. Y con él vamos a hablar de este tema. Luis, un abrazo, bienvenido. Qué bueno verte. Igualmente, Nito, la diáspora no va a conseguir separarnos. Sí, señor. Pero de verdad que me encanta haberte conseguido y sobre todo porque sé de tu experiencia en esto de los procesos electorales. Y por supuesto, yo quería primero que nada preguntarte cuál es la importancia de la observación internacional. Y te lo pregunto porque en Venezuela se habla de todo, pero poco de eso. Poco de Tú, eso. Y lo que se sabe es lo que quizás no van, pero no sabemos quiénes van. claro, tú hiciste una introducción que es la definición de los conceptos y objetivos principales de un proceso de observación nacional e internacional. Yo considero que es muy importante. Y donde yo vivo, en el año 2000, es bueno entrar en este contexto, el presidente Fujimori, que había ganado las elecciones en el 90, había dado un golpe de Estado en el 92. Había aprobado una nueva constitución en el 93, ganó otra vez la reelección en el 95, cuando ya se iba a terminar su mandato, a principios del año 2000, decidió hacer una interpretación auténtica de la reelección, cosa que después, muchos años después, la hizo Evo Morales en Bolivia. ¿Qué quiere decir una reinterpretación auténtica? Qué bueno, consiguió unos jueces, los puso en la Corte Suprema, y esos jueces dijeron que los 2 primeros años antes del golpe de Fujimori, esos años no contaban. Y que por lo tanto, el año 2000 se podía hacer una reelección, que nosotros los observadores llamamos Perdón, una perdón que te quiero, reelección. perdón que te quiero, quiero que me lo vuelvas a explicar. Ajá. Reinterpretación auténtica, o sea, es decir, la otra no era auténtica. Como la Constitución no permitía una tercera reelección, él se consiguió unos jueces que interpretaban la Constitución a su manera y que decían que los 2 primeros años que él gobernó antes del golpe de Estado no valían, no existían. Un poco lo que hizo hace 2 años Pedro Castillo cuando dio un golpe de Estado acá en el Perú, y él dijo, como el golpe no se consumó, yo no soy golpista. La gente cree que uno es estúpido. Lo que me llama la atención, Luis, es que es el calificativo.
O sea, auténtica. Esta sí es la que Auténtica. vale. Hoy ese tema La que se yo estudia hago. mucho, ese factor de la interpretación auténtica se estudia mucho como ejemplo, mal ejemplo en la cantidad de escuelas de derecho que hay en toda América Latina. Ajá, entonces me comentabas que querías como hacer como un paralelismo Claro, porque entre lo la que gente que habla. nos ve, nos escucha, al entender lo que yo voy a explicar, va a ver la otra cara de la moneda, que es lo que ha pasado en Venezuela. Ajá, Vamos cuenta. a empezar. Yo vine para acá, yo viví en África, yo viví en África, en Mozambique. Estuve 2 años dictando clase a dos partidos que habían sido guerrilla y se habían acogido al sistema democrático. Y me contrataron para darles clases sobre democracia. Porque la democracia, como tú sabes, y eso te lo enseñó tu querido y mi estimado y admirado padre tuyo, que la democracia es una cosa de todos los días. Entonces, dos partidos que hicieron un pacto de no agresión y se pasaron al sistema democrático, no sabían nada de democracia. Yo me fui 2 años intermitentes a vivir a Mozambique. Y estaba ahí cuando me llamaron. Y te voy a dar un nombre polémico de una institución polémica que a Venezuela le ha hecho mucha dificultad, que es el Centro Carter. El Centro Carter me llamó y me dijo: Luis, tú quieres irte a Perú como jefe de la misión de observación electoral. Eso me lo dijeron un jueves. El lunes yo ya estaba aterrizando en Lima, porque me pareció un reto muy interesante. Pero yo vine aquí de bajo perfil. ¿A qué me refiero? Primero voy a ver. Y luego voy a emitir una data, un informe. Y efectivamente, mientras La Guaira se caía con lluvia, aquel 1 de enero del año 2000, yo en un avión de Avenza aterricé en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Y lo primero que hice fue, calladito, ponerme a observar. Perdón, Primer esto fue requisito. en enero del 99 y en abril o en mayo, no recuerdo, eran las elecciones. Las elecciones eran en abril del 2000. En abril del 2000. Eso es un factor muy interesante lo que acabas de señalar, Nito. Uno tiene que llegar mucho tiempo antes. ¿Ok? Porque los fraudes electorales se pueden hacer en la preetapa, durante la elección o después de la elección. Y eso es importante señalar. Entonces, yo llegué aquí en enero y la primera vuelta era en abril. Okay, o sea que Y llegaste con 4 meses, entonces, 4 meses antes. cuatro Y yo no meses vine acá a hacer turismo electoral. antes. Y otro detalle importante, porque esto es una especie de decálogo, como mandamientos que debe tener un observador electoral. El primero, haber sido invitado oficialmente. El gobierno del presidente Fujimori invitó al Centro Carter oficialmente a que sea observador electoral. Entonces, eso es importante señalar. Y ya que estamos hablando del Centro Carter, yo para aceptar ser jefe de la misión de observación, yo le dije al Centro Carter, yo no voy a recibir órdenes de cómo hacer la observación porque yo conozco el sistema. Yo voy a emitir informes neutrales con data neutral y ustedes la difundirán por todo el mundo, pero yo no recibo órdenes. Yo quiero un trabajo libre e imparcial. Tenía la invitación. Que Y el señor llegué. Carter te concedió eso. Sí, sin chistar. Ahí no hubo la palabra pero, ahí no existió. Pudimos tener algunas dificultades logísticas durante la elección, porque fue una elección muy competitiva y con mucha tensión, porque los militares y la policía me seguían a todas partes. Pero eso yo lo llevé bien. Ya te contaré alguna anécdota para la gente que nos sigue. Lo primero, aparte de la invitación, en este caso lo segundo sería ver si el ente electoral, que aquí se llama Jurado Nacional de Elecciones, era realmente imparcial. Imparcial en las reglas, imparcial en permitir que cada partido tuviera testigos, imparcial en la logística, la distribución de las ánforas electorales o las máquinas electorales en los distritos donde eran más modernos. Imparcial en el tarjetón y no como en Venezuela que tenemos un candidato que está 13 veces repetido en el tarjetón. El tema de la educación electoral. Animar al Jurado Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional Electoral, que hiciera elección electoral para que la gente aprendiera a votar.
y, muy importante, las condiciones del día de la elección. Entonces, yo al mes de estar acá, me invitaron por primera vez a un programa de televisión, en uno de los pocos canales de señal igualitaria, democrática que había. Y el entrevistador, como tú, me pregunta, ¿usted cree que vamos bien en la elección? Y yo digo, vamos muy mal. Esto casi a 3 meses de la elección ya es un proceso irreversible de asimetría electoral. Y le leí el decálogo y él me dio la razón. Entonces, el tercer punto sería el papel neutral de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, en este caso, en el Perú, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo pedí una cita con el general del Comando Conjunto y fui a su oficina y le dije, ustedes están persiguiendo a los candidatos, ustedes están colocando alcabalas para que los candidatos no lleguen al mitin, ustedes me están siguiendo a mí a través de la Dirección de Seguridad Nacional. Tanto que el otro día al espía que estaba en la esquina de mi casa le compré un periódico nuevo porque el que tenía ya era de hace 3 días. Y el jefe del Comando Conjunto, que hoy está preso, por supuesto, no tuvo forma de decirme que no, porque yo tenía las pruebas. Entonces, el papel de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional es muy importante. El otro elemento, la libertad de movimientos de candidatos. Aquí impedían que los candidatos llegaran al mitin. Imagino que eso te hace Bueno, es recordar. que cada cosa que me has dicho me hace. Así es, tilín, tilín. Exacto. Entonces yo en cada informe que hacía mensualmente, mes y medio, colocaba la data. Anitu Pérez Osuna, candidata del partido amarillo, no la dejaron llegar a Cusco para hacer su mitin. Al candidato fulano Pérez no lo dejaron ir a Tacna para hacer su reunión con la base del partido. Y eso se documentaba con fotos para que la gente supiera que yo estaba diciendo la verdad. Luego el tema de la prensa libre. El dictador en la última parte de su mandato, Alberto Fujimori, se dejó llevar por Vladimiro Montesinos. Y Vladimiro Montesinos, y tenemos un Vladivideo famoso del 14 de septiembre del año 2000, donde él compraba a la gente con miles de dólares y los filmaba para poderlos chantajear. Entonces aquí yo me encontré con un montón. Aquí hay una costumbre, Nito, un poco rara, pero que sigue. Es que la gente pone kiosco de periódicos y pone los periódicos pegados con pinzas de ropa en la portada para que el que no tiene plata por lo menos lea el titular. Bueno, Montesinos compró las páginas portadas de 16 periódicos. Las primeras páginas. Las primeras páginas portadas, sí, con titulares que insinuaban problemas de los candidatos. Que un candidato era homosexual, que el otro era ladrón, que el otro tenía tres esposas, que el otro esto, que el otro aquello. Pero si tú comprabas el periódico, adentro no había periódico. Eran Pero qué páginas en horror. blanco o era propaganda o era cualquier cosa. Entonces yo me reuní con el Instituto de Prensa, que aquí ya existe, y denunciamos esa situación. Eso causó, por supuesto, un gran revuelo. Todavía no habían llegado los observadores de la OEA ni de la Unión Europea. El comportamiento del gobierno y de las instituciones, ese es otro factor. Aquí cada gobierno saca un decreto que lo cumple al 90%, más o menos, donde el gobierno no debe interferir en la campaña electoral, ni siquiera opinar sobre los candidatos. Debe mantenerse totalmente neutral. ¿Y qué El pasaba presidente Fujimori, respecto? perdón, ¿Qué pasaba a ese respecto? que el gobierno intervenía. Que el gobierno decía, fulano de tal, es candidato tal, que no sé qué, que fue mal funcionario público. Entonces, cuando el presidente Fujimori se dio cuenta que yo tenía piquito de oro y que mi lengua no la podían controlar, le pidió al primer ministro, porque aquí existe un sistema semipresidencialista, que hay un primer ministro, ese que había ya falleció, que se reuniera conmigo para que yo me calmara. Y resulta que yo fui con todos mis papeles y el primer ministro no sabía cómo reaccionar porque todo lo que yo estaba diciéndole tenía la data perfecta. De cualquier manera, esa relación se llevó durante toda la campaña. Yo me reunía con él periódicamente. Recuerdo una oficina donde nos reuníamos que tenía una mesa muy larga, que era la mesa del gabinete de ministros.
Y era él y yo solos. Y sin embargo, él encendía el micrófono. Y yo le decía, Alberto, él se llama Alberto Belaunde, ¿por qué tú enciendes el micrófono? ¿Estás grabando o es que Montesinos está en el cuarto de al lado escuchando todo? Y el hombre sudaba frío. No te Porque ya puedo. uno está viejo, pues ya no le van a meter cuento. Otro punto que tiene que ver con comportamiento. Alvin, discúlpame que te interrumpa aquí, pero Dime, dime. cuando tú le decías eso a este señor Alberto Belaúnder, Sí. ¿qué te respondía o no te respondía nada? Me decía, bueno, la política es así complicada. Yo digo, eso no es política, eso es politiquería barata. Esta reelección no debe ir por las razones que dice la Constitución, la verdadera, no la reinterpretación auténtica. Me decía, bueno, ese es su punto de vista. Yo digo, sí, es el punto de vista de la ley. Y dentro de esto que yo llamo el comportamiento del gobierno y las instituciones, el gobierno empezó a presionar a las empresas privadas de electricidad, porque aquí la electricidad es privada, de que le cortara la electricidad a los mítines, No, que les hiciera todas las dificultades habidas y por haber. Por ejemplo, si el candidato Toledo tenía un mitin en Arequipa, después de todas las dificultades que tenía que sortear para llegar a Arequipa, cuando iba a empezar a hablar, le quitaba la luz del micrófono para que no pudiera hablarle a la gente que estaba ahí y le montaban de repente una campaña gratis de salud bucal al lado, como diciendo, en vez de estar escuchando a ese candidato, venga a arreglarse los dientes aquí gratis. Oye, se repite el guión, ¿no? El guión, es un guión, tú lo has dicho muy bien. Sí. Y con respecto a nosotros, si yo le pedí al Centro Carter libertad total para actuar, yo le pedí al gobierno libertad total para moverme, Para observar. para Y observar. Siempre, claro. por supuesto, con ciertos límites. Por ejemplo, no dar opiniones políticas, sino opinar en base a la data de lo que yo veía. Sugerir mejoras a través de los informes. Nosotros hicimos una serie de informes de sugerencias que poco a poco los gobiernos siguientes lo fueron admitiendo. Luis, una Y pregunta que te quiero hacer, disculpa. claro. Cuando uno habla de cuando uno oye observación internacional, va un grupo conformado por 10, 15, 20. Esa observación que tú hiciste en aquel año, 2000, me estás hablando, ¿no? ¿Cuántas personas eran? Era distinto. ¿Sabes por qué? No. Porque como yo llegué tanto tiempo antes, yo me contacté con varios expresidentes latinoamericanos de probada condición democrática y cada 3 semanas traía un par, un uruguayo, otro argentino, otro panameño, y ellos venían, yo los mandaba al interior, unas personas sumamente simpáticas, no tenían problemas de viajar a cualquier parte. Y ellos también, base a su experiencia política, tomaban notas y las traían y decía, esto puede mejorar acá, esto puede hacerlo allá. Entonces, al final tú tienes razón, para el día de las elecciones trajimos como a 60 personas. Okay. Pero las misiones previas de 3 o 4 personas fueron mucho más enriquecedoras porque estaban en el proceso previo. Y no se ven. Tú sabes que yo Muy creo que es discreto, muy discreto. exacto, que Trataban de son no dar no, declaraciones a no, la no prensa. andan con el chaleco y la cosa, sino que son Eso observados. fue para el día de la elección. Antes no. Claro, que eso es el día de la elección, yo lo Claro. sé. Y como es bueno que se sepa y se diga, en Venezuela la palabra observación, observadores, fue prohibida. La semántica del Consejo Nacional Electoral optó por la palabra acompañantes, acompañantes. Cuando yo escuché por primera vez la palabra acompañantes, yo dije, ah, caramba, yo recuerdo que cuando era más joven uno iba a la Avenida Baral, había unos bares en la noche con una luz roja y tú entrabas a tomarte una cerveza y venían unas chicas, decía, ¿te puedo acompañar? Bueno, Venezuela como que tomó ese ejemplo, esa semántica, y entonces los observadores se transformaron en acompañantes. Y los acompañantes en Venezuela tiene una característica, porque yo tengo un gran amigo experto electoral aquí La como yo. simbología que acabas de hacer es terrible. Sí, pero mira, hace años, cuando los acompañantes eran invitados en Venezuela,
Me decían, mira Luis, desde que llegábamos al hotel había un guardaespaldas supuestamente para cuidarnos por la inseguridad creciente que había en Caracas, en Maracaibo, en Puerto La Cruz. Pero si yo quería ir a la farmacia, a la panadería a tomar un refresco o a comprarme un libro en la librería Tecniciencia, el acompañante iba guardado con el de seguridad, con lo cual el de seguridad informaba a los entes electorales cualquier cosa que yo estaba haciendo, para que veamos las comparaciones. Yo no sé si has terminado los puntos de lo que es una observación internacional. Faltan cuatro. Ah, ok. Ok. Ajá. Los debates. ¿Cuándo en Venezuela en los últimos años hemos oído hablar de debate? El Centro Carter promovió aquí. Y ahora es una práctica institucionalizada que los candidatos deben debatir en canal de señal abierta y todos los canales, los demás canales se pueden pegar. Y eso es un dato interesante. ¿Acaso Maduro va a debatir con Edmundo González Urrutia? Eso sería la pregunta. ¿Cómo quedaría ese debate? Aquí los debates se institucionalizaron. Empezaron como optativos, voluntarios en el 2000, pero ya en la elección del 2001 y las otras elecciones. El debate es parte del sistema electoral. Y el elector está Pero acostumbrado no a solamente ver el los debates. debate, ¿en dónde sería ese debate? ¿En qué televisora? ¿Bajo qué condición? Porque En el en caso Venezuela peruano, nada es independiente. En Venezuela claro, en todo el lo caso domina. peruano es el canal del Estado que durante 2 horas y en base a una metodología acordada con los candidatos, se establece cómo sería el momento de la confrontación y se escogen a 4 o 5 periodistas de los mejores que hay para que el debate tenga esas características de imparcialidad. Claro. Otro punto, se permite hacer pactos de no agresión y se deben cumplir. La gente firma, no como en Venezuela que parece que estuvieran firmando sobre una panela de hielo. Recuerda, Nito, que los candidatos fueron al Consejo Nacional Electoral, firmaron un pacto de no agresión. Y al siguiente día Maduro llamaba decrépito a Edmundo González Urrutia. Con Y lo déjame cual. decirte que este miércoles 17 de julio amanece el país con la información de que las escoltas de María Corina Machado han sido detenidas. El jefe de seguridad también. Pero ¿sabes por qué, no? ¿Sabes por qué? Es ¿Sabes por qué? para impedir, me imagino, amedrentar, Justamente política de miedo. la excusa es porque supuestamente agredieron a unas concejales que sí agredieron públicamente a Edmundo y a María Corina en la encrucijada. Y que fueron condecoradas. Fueron condecoradas. Y Claro. entonces estos señores que lo único que hicieron fue pararse para que no se le acercaran a María Corina y Edmundo, bueno, están hoy presos. Y lo peor es que no se sabe dónde. Claro, es una política de miedo, depresión y amedrentamiento. Y eso que faltan 11 días, ¿no? Y yo creo que 11 esto. días, que van a ser 11 días muy intensos de poco dormir. Y Así es. junto con los debates y los pactos, permitir que delegaciones amigas vengan al país, que no sean observadores, porque no tienen la metodología, pero por ejemplo, que alguien de un partido español, de un partido francés, de un partido argentino, venga a Venezuela y acompañe al candidato de su preferencia ideológica. Yo hice Bueno, mucho hincapié en que eso aquí se permitiera. Cayetana, ay, nunca me recuerdo, Álvarez. Álvarez Sí. acaba de anunciar que viene, Me perdón, parece muy bien. que va a Si es Venezuela. que no la paran en el aeropuerto. Yo quiero ver para creer, es decir, no por Si es que no ellos, la paran en el por aeropuerto. Venezuela, Porque como claro. están desesperados por los porcentajes de diferencia, pueden hacer cualquier cosa. Ya estamos terminando. Punto 10. Ajá. Permitir que los peruanos que estaban en el exterior pudieran votar. Ay. Hay millones de peruanos en el exterior. Algunos inscritos en el sistema electoral, otros, porque todavía no tienen los documentos, no pueden votar. Yo Pero en el recuerdo. caso del Perú, muchos votaron en sus consulados alrededor de todo el mundo. Peruanos hay hasta en Alaska. Yo recuerdo, Luis, porque yo vivía muy cerca. Yo no sé si era la embajada o el consulado de Perú. Oye, cuando las elecciones eran de verdad que salían. Era un gentío. Así es. Habían colas de peruanos que iban a votar, ¿no? Así es.
Entonces, para muestra, un botón. ¿Cuántos venezolanos se pudieron inscribir para esta elección del 28 de julio? Acá en la cuadra 2 de la Avenida Arequipa, donde está el consulado. ¿Cuántos venezolanos se pudieron inscribir? Seis. Seis venezolanos se pudieron inscribir en una población venezolana en el Perú que supera el millón de venezolanos. Yo tengo entendido, Luis, que supera el millón y medio, pero que para votar, es decir, que con la edad para votar, había algo así como 800 mil. Pues solamente dejaron inscribir seis, No, con lo chicos. cual hay una asimetría electoral terrible. Bueno, Y, yo no voy a votar, o sea, es imposible que yo pero vote. por supuesto, y me imagino el sentimiento y la desesperación, la impotencia que vas a sentir No, ese día. todos los días la siento y todos los días le hago Sí. el mismo llamado a los venezolanos a través de esta plataforma. Y es, vota por mí. O sea, yo lo único que le pido al venezolano que está allá, que todavía está pensando, que no sabe, es indeciso, vota por mí. Yo te lo pido de verdad, te lo pido de corazón. Yo no lo puedo Es hacer. cierto, es Pero hazlo cierto. tú, porque yo sí creo Sí, que... claro. Yo escribí el otro día un artículo que se llama Ríos de Lágrimas, que es lo que hemos derramado nosotros estando en la diáspora. Días de Lágrimas. Entonces, la gente que va a votar por nosotros, que nos represente bien ese momento tan crucial. Y ya Exacto. terminando, las finanzas de la campaña. Hicimos toda una auditoría de quién pagaba las campañas. Y aquí el ente electoral publicó las cifras del candidato A, del candidato B, del candidato C, de dónde sacaban la plata para las campañas. Y el último punto, el llamado aquí lo llamo, para que tú veas la idea, el voto golondrino. Tú dirás, el voto golondrino, sí. Hice un estudio de cómo estaban trayendo elementos de la frontera chilena, de la frontera boliviana, de la frontera con Ecuador, que de repente tenían doble cédula y los traían para acá para que votaran por el partido de gobierno. Eso se llama el voto golondrino. Oye, qué Que en interesante. Venezuela, tengo entendido que ayer alguien pasó por una autopista y vio centenares de buses llegando desde la frontera. Llegando Entonces, desde Colombia, sí. claro, este decálogo fue el dolor de cabeza del gobierno de turno en el año 2000. Porque cada mes y medio yo venía con la cantaleta, esto está mal aquí, esto está mal acá, esto se puede mejorar aquí, esto se puede mejorar allá. Data irrefutable. Permíteme que haga un repaso rápido, porque es que Claro. quiero nada más para hacer como, digamos, el checklist. Consejo Nacional Imparcial no hay. Propaganda de cómo votar inexistente. ¿Cuál es el otro? El papel de las Fuerzas Armadas, ya la hemos visto. Padrino López diciendo, bueno, no solamente consignas pro chavismo, madurismo, sino diciendo que rodilla en tierra y Así prácticamente es. no entregaremos, pues, Tal prácticamente. cual. Libertad de movimiento de los candidatos. Bueno, estamos viendo todo lo que le sucede, por ejemplo, a la señora María Corina, que no es la candidata, pero digamos la líder nacional. Pero no se puede montar ni en aviones. Y el señor Edmundo, que sí es el candidato con mayor opción, pues sencillamente lo insultan si va a comprar un pasaje en una línea aérea, ¿no? Pero igual, ha tenido que llegar en moto porque les ponen tierras en los caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Prensa libre, bueno, hace años que eso no existe en Venezuela. Comportamiento del gobierno y las instituciones, bueno, sabemos que es insulto tras insulto, persecución tras persecución. Hablando de instituciones, una de las últimas instituciones más utilizadas en esta campaña es el CENIAT, para cerrar desde pequeñas taguaras de empanadas hasta hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, donde van estos señores de la oposición, porque por supuesto, uno no sabe ni a dónde es que va Nicolás Maduro. Bueno, ese no va para ningún lado, sino tú sabes. Tal cual. Presión a la empresa privada. Toda la empresa, bueno, en Venezuela poca empresa privada queda que no esté enchufada, punto uno. Así es. Y punto dos, la presión es absoluta a lo que hay. Debates, eso es inexistente hace años.
que era lo otro, pactos de no agresión. Al verdadero opositor lo agreden todos los días. No solamente es que es un viejo decrépito, es que es un matacura, es que es un no sé qué, es que es un inmundo. Es que les han dicho de todo lo que te puedas imaginar, Luis. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie. Delegaciones amigas, no sé si eso lo acabamos de hablar. Permitir la votación en el exterior, 4 millones de los casi 8 que estamos en condiciones de votar, no nos los permitieron. Finanzas, ¿quién las paga? Las paga el régimen con los reales de todos los venezolanos, las de Tal todos. cual. Y sabemos que el verdadero candidato de la oposición, con las uñas, porque vemos que cómo se han desplegado por el país en camionetas, en amigos, llegan a casas de gente que conocen o a hoteles de gente que conocen, y por supuesto, bueno, todo lo que conocemos. Y el voto golondrino, bueno, yo no sé si ni siquiera es de la frontera, Luis. Yo a veces me pongo a pensar, y lo dice mucha gente, hay chinos, hay iraníes, hay rusos que no hablan español, pero tienen cédula y votan. Tú lo has dicho. Ese es el voto golondrino en Venezuela. Y quisiera terminar diciéndote que estoy pensando, a raíz de esta entrevista contigo, escribir un manual de anécdotas de lo que me pasó como observador electoral. Porque fíjate, a las 3 semanas que yo llegué, yo estaba durmiendo en mi hotel tranquilo, y a las 3 de la mañana una señorita me tocó la puerta con una bata y una toalla en la mano. Y yo le digo, señorita, creo que se equivocó de habitación. No, vengo a darle un mensaje porque esto es una cortesía del hotel. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Por supuesto, el hotel tenía cámaras y estaban filmando. La orden que había dado Montesinos, y disculpa la palabra que te voy a decir, es que a los observadores nos metieran putas en las habitaciones. Para que, por supuesto, filmaran todo, grabaran todo y nosotros perdiéramos el prestigio como observadores. Por supuesto, la señorita se tuvo que retirar sin prestar su servicio. No sé si lo cobró, pero al menos no me masajeó. Y otro detalle es que cuando yo iba al interior del país, de repente al aeropuerto llegaba un transporte a buscarme que era de una entidad pública. Y decía, señor observador, ¿lo puedo llevar del aeropuerto al hotel? Y yo digo, no me voy a montar en su carro porque usted es de una entidad pública. Y si yo me monto en su carro, estoy utilizando recursos del Estado para mi trabajo de observación. Bueno, los mandé al cipote como a 5 hasta que ya no me mandaron más ese tipo de provocaciones. Y otra cosa es que miembros del Consejo Nacional Electoral, cuando yo estaba en Lima, aquí a los Luises le dicen Lucho. Me llamaban por teléfono, me decían, ay, Lucho, vamos a tomarnos unos tragos. Vamos a almorzar, te invito a almorzar. Yo digo, yo no puedo almorzar con miembros del ente electoral. Eso sería estar parcializado. Bueno, con estas anécdotas te puedo contar miles de cosas, de provocaciones que ellos hacen a los observadores para que caigan en la trampa. Ahora, Luis, perdóname que te diga esto, pero en Venezuela el Centro Carter está muy mal visto. Y Por eso incluso, empecé hablando de las condiciones que yo puse. claro, acaban de decir que van a ir, pero fíjate, van a hacer unos informes posteriores y privados. ¿Qué Eso significa eso? es absurdo porque no te pueden poner condiciones. Los informes Ellos no, en las posteriores no condiciones sirven ya las para nada. pusieron. Bueno, yo no sé si las pusieron las condiciones, lo que sé es que eso es lo que declararon. Entonces digo, Me ¿para qué? imagino que fue lo que tuvieron que firmar, porque uno firma una especie de convenio de pacto de ser imparcial, etcétera. Pero informes posteriores, ¿y quién los va a leer? Académicos universitarios. ¿Y por qué no pueden ser públicos? ¿Qué es lo que pasa que no se puede transparentar? La elección tiene que, cualquier elección en el mundo tiene que ser justa, libre y transparente. Si eso no se da, no sirve para nada. Ahora, Luis, fíjate, tú, lo otro que nos dice es que tú llegaste en aquel momento con 4 meses de anticipación. En Venezuela son dentro de 12 días, yo no sé si han llegado, yo no oigo nada, yo lo que oí, fíjate, ¿qué es lo que oímos, Luis?
que no va a la Unión Europea, que los invitaron y los desinvitaron. ¿Quiénes son los otros que no van? Porque son varios, que no van los observadores ni de Brasil ni de Colombia, que no sé por qué no van. Porque están avergonzados, porque entienden que las elecciones tienen un contexto asimétrico. Esa palabra tiene que quedarnos en la cabeza. Ahora, definitivamente, y lo voy a mencionar porque creo que es así. Pase lo que pase el 28 en la madrugada, el 29, por cierto, yo espero tener ese regalo porque es mi cumpleaños. Yo Ya sé. la derrota moral está hecha. Y pase lo que pase en los escenarios, porque hay varios escenarios, negociación, fraude, renuncia, etcétera, etcétera. Eso lo podemos hablar en estos 11 días que quedan. De cualquier manera, Venezuela el 29 de julio ya se despertó en el sentido de que frente a candidaturas que tuvimos en el 2013, 2018, se nos quitó el ánimo. Pero aquí yo veo que fue al revés. Ya no hay miedo, ya la gente está dispuesta. Y si acaso el hipotético caso de que este señor pretendiera gobernarnos 6 años, dudo mucho, tendría que matar a la mitad de la población porque ya la gente se cansó. Los chavistas mismos se cansaron. Maduro no es Chávez. Entonces, son temas que vamos a tener que reflexionar en la madrugada del 28 para el 29. Ahora, Pero fíjate, yo creo que ya nada será igual. una cosa que me acabas de decir, porque yo recuerdo que Fujimori ganó las elecciones, no sé, o si, no sé si las ganó, las manipuló, Las manipuló. pero a los 3 meses y desde Japón tuvo que Se le renunciar, cayó, se le se le cayó el. cayó. Así es. Entonces, por eso me parece interesante porque dice, el 29 ya tiene una derrota moral. Y se podrá quedar, pero ¿cuánto tiempo más se podrá quedar? Así es, así es. Y un dato interesante, porque alguna gente me preguntaba, ¿y por qué Fujimori no esperó? O sea, terminó su periodo en el 2000. ¿Por qué no esperó 5 años y después se presentaba otra vez? Porque Porque probablemente con las cosas buenas que hizo del 90 al 2000 hizo cosas malas, pero las cosas buenas que hizo, hizo cosas arregló la buenas, ¿verdad? economía, acabó con el terrorismo. ¿Por qué no se presentó dentro de 5 años? Porque la carga de corrupción que se había montado en esos 10 años era tan grande que lo iban a meter preso. Terminó preso, igual que Montesinos, que sigo preso. Yo pienso que en Venezuela hay mucho de eso, porque uno diría, ¿qué más quieren robar si se han robado hasta el agua de los Floreros? Pero no se Bueno. quieren ir por la carga procesal que eso implica ante la Corte Penal Internacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, son delincuentes. Como yo no soy observador en Venezuela ahorita, lo puedo decir, son delincuentes. Si yo fuera observador, diría, son señores de cuello blanco, como se le dice a los delincuentes. Claro. Luis, tú sabes que me encanta esta conversación que hemos tenido y Muchas yo quiero. gracias. Y yo quiero, porque bueno, más claro que el agua imposible, más claro que esto, el agua será, porque más nada. Y yo te quiero preguntar, ya para terminar, conociendo las encuestas y conociendo el fervor que hay en la calle, porque en lo que hay en la calle, Luis, tú y yo hicimos política en Venezuela. Yo nunca vi esto. Lo que yo observo de la gente llorando y sobre todo, lo he dicho en varios programas, esta es una campaña tan atípica que aquí nadie ha ofrecido un puente, una carretera, un acueducto, nada de eso. Aquí lo único que el señor Edmundo y la líder María Corina ha ofrecido es el reencuentro familiar. El Que es la reencuentro familiar. base, que es el comienzo. Porque Exactamente. reconstruir al país va a costar mucho dinero, sudor y lágrimas. Pero Así. si Milei, siendo Milei una persona muy, muy de carácter muy fuerte, lo está consiguiendo en Argentina, yo creo que en Venezuela en menos tiempo nosotros lo vamos a poder conseguir. Pero eso que tú has dicho es un cierre perfecto. En la reunión familiar, poder volver a Venezuela a encontrarte con tus amigos del colegio, con tu familia, con tus vecinos, que hoy día estamos divididos porque muchos de ellos están viviendo de la dádiva del gobierno o simplemente callados porque tienen miedo, porque están amenazados.
Y acá en Perú vamos a tener un 28 de julio muy complicado porque la gente va a salir a la calle, no podrá votar, pero la gente está loca para gritar libertad, porque los que estamos afuera y muchos de los que estamos adentro siempre hemos sido demócratas convictos y confesos. Tú has dicho, hemos trabajado juntos, hemos hecho política juntos. Nunca metimos la mano en el arca del Estado. Podemos irnos a nuestras camas a dormir tranquilos porque tenemos nuestra conciencia, porque en tu casa te enseñaron valores, en la casa de tu esposo enseñaron valores y en mi casa, que soy de una familia de migrantes, nos enseñaron valores. Hay que Así. trabajar, no hay que robar. Luis, muchísimas gracias. La A última ustedes. pregunta. ¿Con qué cara va a poder decir el Consejo Nacional Electoral el domingo 28 o en la madrugada del 29 que el ganador es Nicolás Maduro? ¿Con qué cara? Me imagino que el presidente del Consejo Nacional Electoral estará viendo los videos de Tibisay y Lucena con la misma cara que bajaba de la sala de auditoría. Debe estar ensayando cuál es su cara que va a poner ese día. Esperemos que reconozcan estos más de 30 puntos porcentuales que le lleva un candidato al otro y que no queden como basura de la historia, sino que al menos negocien una salida. Una salida no honrosa, una salida decorosa, de la cual después tendrán que dar cuentas a la nación y a la historia. Luis, me encantó conversar contigo. Luis Núñez, amigos, no dejó nada en el tintero. Sin embargo, yo creo, Luis, que va a ser necesario que la semana próxima, a horas de las elecciones, volvamos a tener una conversación y me des tus impresiones ya de últimas horas. Y quizás estamos pensando el equipo, Alejandra, Pedro y mi persona, tener una programación especial, por supuesto, el domingo 28, y me encantaría desde ya, pues, contar con tu presencia. Siempre, por democracia, por Venezuela, todo. Un abrazo Gracias. a la distancia. Gracias a ti, un abrazo también. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima. No sin antes, Hasta luego. quiero recordarles. Quédate allí. Quiero recordarle a todos los panameños, a mejor dicho, a todos los venezolanos que viven y hacen vida en Panamá, que este próximo domingo 21 vamos a tener a cabo, o vamos a llevar a cabo aquí en Panamá, en el Parque Andrés Bello de Vía Argentina. Bueno, una mañana, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, con arepas, música, simulacro electoral, buzón de los deseos, pintas con caritas y muchísimo más. Un reencuentro, es un cierre de campaña. Sabemos que hay muchísimos, como yo, que hubiésemos querido votar y no nos lo permitieron, pero sí vamos a reencontrarnos, vamos a ayudarnos. Porque a lo mejor hay un venezolano que está lejos, no tiene vehículo, que sí va a votar y de repente el que no lo va a hacer, pues puede ayudarlo. Así que vamos a reencontrarnos este domingo precisamente allí en el Parque Andrés Bello. Esto es el Parque Andrés Bello en Vía Argentina. No se le olvide el dedito, compartir, compartan, suscribirse. Gracias de nuevo a estos 100 mil, ya estoy casi en 102 mil. Y rumbo a los 200 mil. Así que ayúdennos a continuar en esta labor y ya saben, nos vemos como siempre por aquí, por el canal de Nito. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.